El mercado de Jamaica, comúnmente conocido como el mercado de las flores, fue inaugurado el 23 de septiembre de 1957 y es uno de los principales de la Ciudad de México. El mercado cumple el próximo 23 de septiembre 59 años desde su fundación. Hubo unos cambios después del 85 a raíz de los sismos, que algunas gentes se fueron, querían quitar el mercado, pero se dio una lucha y se logró recuperar el mercado. Este mercado tiene una particularidad que trabaja las 24 horas. Es el único mercado aquí en la Ciudad de México que trabaja las 24 horas. Gran variedad de aromas y texturas se pueden apreciar en sus pasillos. Flores para toda ocasión como rosas, girasoles, tulipanes, anturios, lilis y más de 5.000 ejemplares diferentes se exhiben en los locales del mercado. Tiene un nicho muy importante que es este tiro de flores. Este de flores, lo particular que tiene es que llegan los productores directamente del campo a vender aquí su producto y eso hace que el producto sea barato. Con casi 6 décadas, el mercado de Jamaica está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año. El mercado Jamaica afortunadamente es conocido ya en muchas partes. Es un punto de referencia de los mercados públicos. Este es un mercado son 1.312 locales. Son alrededor de 300 más o menos productores de flores. Tenemos alrededor de 200 ambulantes autorizados, alrededor de unos 300 compañeros estibadores. De este mercado dependemos alrededor de 5.000 familias. Este mercado, Jamaica Vive. El mercado de Jamaica se ubica en la esquina de Congreso de la Unión y la Avenida Morelos, al sureste del centro histórico de la Ciudad de México. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.